Hola, el día de hoy les hablaremos sobre el Cupressus lusitanica, o mejor conocido como cedro de Busaco o ciprés. El equipo está conformado por Fernando Ayala, Alejandro Uqué, Lorena Sánchez y su servidor Santiago Caballero, del grupo 5Z1. Se preguntarán, ¿cuál es el objetivo con este video? Pues el siguiente semestre en el bachillerato VP iremos a la Malinche a plantar árboles, en específico los de esta especie, por lo cual es primordial que sepamos la información básica. Como ya saben, este se trata del cedro Busaco o ciprés, pero tiene unas amenazas bastante importantes, por ejemplo, la disminución y alteración de los bosques donde está la especie, debido a la destrucción del hábitat para la ganadería extensiva o cultivos. Es por ello que, aunque es una especie altamente difundida en nuestro país, no debemos de confiarnos, ya que es una especie endémica y de nuestro deber es protegerla e informarnos de ella. Para empezar, hablaremos un poco sobre este árbol. ¿De dónde es o en dónde lo podemos encontrar? Bueno, es originario de México y de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, y ha sido extensamente introducido en Belice, Nicaragua y Costa Rica. También podemos agregar que es un árbol muy duradero, de rápido crecimiento y resistente a la sequía. Forma bosques puros en su hábitat natural, donde generalmente prevalece el clima frío húmedo, con suelos profundos y alto contenido en materia orgánica. Crece en altitudes de 1500 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Además, es importante mencionar que la floración de este árbol se presenta de septiembre a octubre, aunque es una especie de floración temprana. El hábitat de este árbol se encuentra especialmente en las principales cadenas montañosas del país. Se distribuye en la Sierra Madre Oriental, en la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Occidental, la Meseta Central de Chiapas y parte del eje de nevovolcánico. También se encuentra en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y en nuestro país, México, se encuentra específicamente en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Entre otras características, podemos encontrar que son árboles de hasta 30 metros de alto, con el tronco hasta 1,5 metros de diámetro, corteza rojiza, delgada, fisurada longitudinalmente, ramas no arregladas en un plano, extendidas o ascendentes formando una copa cónica. También podemos decir que es una especie heliófita que llega a formar bosques de poca extensión, sobre todo en las partes altas del bosque mesófilo de montaña, y habita en climas que van desde templado semifrío al templado subhúmedo. Cabe mencionar que esta especie, a pesar de los bosques de Cupressus, han disminuido en extensión. La especie no tiene problema de sobrevivencia, ya que es fácil su reproducción y se cultiva ampliamente. Zamudio y Carranza, 1994. Es una planta común en diversos invernaderos, pero a pesar de ser una especie de distribución amplia y cultivarse frecuentemente, la destrucción del hábitat afecta a las poblaciones naturales de todo el mundo. Un dato interesante que podemos encontrar acerca de este árbol es que es usado con fines médicos a través de la elaboración de remedios caseros en los que se implementan sus hojas. Con este trabajo queremos dejarles la importancia no solamente de un árbol, sino de también de todo el ecosistema y de la biodiversidad existente alrededor del planeta. Así como existen muchas razones de ser de este ser vivo, existen muchas razones más de ser de todos los seres que nos rodean, y que nuestro día a día, y de miles de millones de personas más, estas especies representan un papel importante en diversos aspectos de la vida. Por eso, los invitamos a que busquen y se interesen más en aquello que el planeta nos ofrece. El primer día de siembra fue el 8 de diciembre, en el cual se decidió colocar las semillas en vasos transparentes, lo cual nos permitiría mejor visualización. El siguiente día de evidencia sería el sábado 11 de diciembre, en el cual logramos observar que la semilla se abrió un poco más de lo que estaba. Y aquí también se dejará una imagen de cómo fue lo que se observó.
se mencionó anteriormente, el primer día fue el 8 de diciembre, que fue el día en el que se plantaron las semillas. Y actualmente estos son los botecitos donde se decidió plantarlas. No logramos ver todavía alguna plantita en la parte de arriba, pero logramos ver, no se alcanza a apreciar muy bien, pero las semillas ya están abiertas, lo cual es un avance y quiere decir que pronto saldrá nuestra plantita con los cuidados que le hemos estado dando. Entonces, pues aquí están. De hecho, creo que en esta se aprecia igual y un poquito más. Ahí en esa esquina se ve que la semilla ya está un poco más abierta de lo que estaba cuando se plantó. Bueno, como pueden ver, mi árbol apenas está creciendo. Tiene unas pocas hojas y yo la mantengo junto a una ventana, la riego todos los días en la mañana y siempre trato de procurar que esté en un ambiente sano y que le dé la luz solar. El proceso que utilicé esta semana y media al principio fue solamente utilizar la tierra que nos dio la maestra, hacer un pequeño agujero donde poner mis semillas, ponerlas ahí, taparlas con tierra y posteriormente regarlas cada día. Mis semillas fueron plantadas el día 7 de diciembre, siguiendo las instrucciones sugeridas durante la videoconferencia. A día de hoy, siguen sin crecer pero con el mismo cuidado.